La biografía de Jesús de Nazaret coincide en todos los detalles con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Es esto cumplimiento o manipulación? Quizá los discípulos de Jesús amoldaron a propósito la narración de los evangelios para que su vida coincidiera con las profecías que hablaban del Mesías. ¿Hasta qué punto podemos confiar en su relato? Caso abierto. El hombre que debía morir. Muchos eliminan el 80% del contenido de los evangelios solamente por prejuicios personales. Debemos analizarlos con una mente crítica, pero al mismo tiempo justa e imparcial. Algunos creen que en el siglo I no existían los conceptos de objetividad y rigurosidad a la hora de escribir un relato. Pero esto no es verdad. Heródoto, por ejemplo, habla de la importancia de entrevistar a los testigos oculares. Polibio examina las fuentes. Habla de la importancia de mantener la objetividad y apoyar los relatos en el testimonio de testigos oculares. Los historiadores y biógrafos de la antigüedad criticaban a los que daban informaciones parciales o inexactas. Si los autores de los evangelios no hubieran sido escrupulosos a la hora de escribir sus relatos, habrían recibido este tipo de críticas. Los escritores de los evangelios subrayan el interés por plasmar lo que ellos vieron con sus propios ojos. Es decir, ellos especifican que están escribiendo las cosas de acuerdo a los hechos que sucedieron. Un relato que, por una parte, fuera exacto y por otra parte, fuera veraz. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los seguidores de Jesús desafían a que las personas corroboren la historia que ellos les están contando. No tienen miedo a que su discurso se someta a un examen riguroso. Los evangelios se escriben en el siglo I después de Cristo, y en ese momento aún había muchos testigos de la resurrección de Jesús. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15:6, desafía a que las personas entrevisten de primera mano a los testigos oculares de la vida y la muerte de Jesús, porque muchos de ellos aún estaban vivos. Después, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay muchas cosas que no podemos explicar a través de la lógica, pero eso no significa que no sean verdad. El universo está lleno de cosas que están más allá de la comprensión humana y, sin embargo, sabemos que existen. Tampoco podemos explicar muchas de las cosas que Jesús hizo y que quedaron registradas. Cuando Jesús hacía milagros y resucitaba a los muertos, los testigos que presenciaron esos milagros sí pudieron comprobar que estos hechos se habían producido. Las profecías cumplidas señalan eventos que tuvieron lugar con total certeza, y eso es algo que no se puede obviar. ¿Cómo es posible que los escritores de la Biblia fueran tan precisos? ¿Cómo es posible esto? La Biblia nombra a las personas por su nombre antes de que nacieran. Hace predicciones sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. No tengo ningún problema en decir que la Biblia corrobora que Jesús era el Mesías, porque claramente lo hace. Lo hace de forma milagrosa. Así que deberíamos mirar la Biblia y decir, este no puede ser un libro ordinario. Este es un libro que sin lugar a dudas tiene que ser de origen divino. Los escritores de los evangelios trataron de transmitir con exactitud la vida de Jesús. Pero, ¿y si los discípulos de Jesús pensaron que era el Mesías, pero Jesús nunca pretendió serlo? A él le gustaba llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, y la gente le llamaba Rabí. El título Hijo del Hombre no estaría confesando más la naturaleza carnal de Jesús en lugar de su naturaleza divina. Los líderes religiosos consideraron
que las enseñanzas de Jesús eran peligrosas. Si tan solo hubiera sido un hombre contando bellas historias que llamaba a una reforma espiritual, no habría sido crucificado. Hay múltiples versículos del Nuevo Testamento a donde uno ve que Jesús no solo reclamaba ser hijo del hombre, sino también hijo de Dios. En Mateo 26 se registra que cuando el sumo sacerdote interroga a Jesús, le pregunta si él es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le responde, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Según las leyes judías, esto suponía para Jesús la condena de muerte por blasfemia. Los romanos escribieron la acusación por la que Jesús fue condenado a la cruz. Este es el rey de los judíos. Esto necesariamente implica que Jesús tuvo que haberse declarado Mesías, de alguna manera. Porque el Antiguo Testamento registra que aquel Mesías sería rey. El título, Hijo del Hombre, subraya la naturaleza humana de Jesús, pero también lo identifica con una figura que aparece en Daniel 7. Alguien con apariencia de hombre y al que se le entrega todo el dominio y la gloria. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Este Hijo del Hombre, citado en el libro de Daniel, es el Mesías. Así que Jesús, cuando habla de sí mismo como Hijo del Hombre, está identificándose con el Mesías. Jesús no solía declarar públicamente que era el Mesías para evitar su arresto y poner en peligro su misión. Pero en confianza sí lo decía a la gente sencilla, como a la mujer samaritana. Ella dice, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Una vez Jesús estaba reunido con sus discípulos. Jesús le hizo a sus discípulos una pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro responde de la siguiente manera. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o significa ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús felicitó a Pedro. Dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claramente, Pedro identificó a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y Jesús felicitó a Pedro y le dijo, tienes razón. Jesús permite que le adoren. Por ejemplo, el ciego de nacimiento, cuando calma la tempestad, un leproso al que Jesús sana, todos ellos adoraron a Jesús y Jesús se lo permitió porque él se consideraba Dios. Por contraste, vemos que cuando Cornelio intenta adorar a Pedro, Pedro le dice que no lo haga porque él es solo un hombre. Los judíos consideraban que su autoridad para perdonar pecados era una blasfemia y se escandalizaban por esa pretensión. Dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, solo Dios. Para mí, la mayor prueba de que Jesús es realmente el Mesías es que Jesús, y verdaderamente solo Jesús, tiene la capacidad de cambiar el corazón humano. Yo también conozco personas hoy en día que antes eran drogadictos, alcohólicos, que tenían serios problemas en sus vidas, que al conocer a Jesús y recibirlo como Salvador, han pasado por una transformación extraordinaria. Casi ni siquiera se reconocen.
Sin duda, en casi todos los lugares del mundo encontrarás personas que afirman que su forma de ser era muy diferente antes de que Jesús entrara en su vida. Eran agresivos, estaban perdidos, eran indiferentes, eran rudos. Pero Jesús llegó a su vida y les transformó. Los adictos se liberan de la adicción, los egoístas se vuelven generosos, los de carácter duro se vuelven sensibles. Así que la Biblia tiene poder para transformar. Jesús tiene poder para transformar, se ve en la Biblia y se ve también en personas del mundo hoy en día. No hay duda de que Jesús creía que Él era el designado para realizar la obra de salvación en favor del hombre, que Él era uno con el Padre y que lo que hablaba y decía, lo decía con la autoridad de Dios. Jesús fue crucificado por culpa de ser quien realmente era, es decir, por ser el Hijo de Dios. Ante la afirmación de Jesús de ser el Mesías y Dios mismo, solo podemos elegir tres opciones: o Jesús es un impostor, o sufre delirios, o realmente es quien dice ser. No hay duda de que Jesús sí creía ser el Hijo de Dios. En público no siempre fue tan explícito, pero los evangelios realmente recogen muchas ocasiones en las que Jesús declaró ser uno con su Padre. Yo y el Padre uno somos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Salí del Padre y he venido al mundo. Quizá Jesús fue un impostor que decía ser alguien que en realidad no era, o tal vez creía ser el Mesías porque estaba loco. ¿Habría alguna forma de averiguar cuál era el estado mental de Jesús? Abordar con un propósito de análisis, como es el de la salud mental, a una persona que vivió en este mundo hace más de 2000 años, es una tarea ímproba, casi imposible. Más aún cuando ese personaje no ha dejado nada escrito. Por lo tanto, necesitamos acudir a los testimonios de testigos que hay alrededor de esta figura tan importante. Muchos creen que Jesús fue un maestro noble y bueno, pero que en ningún caso fue el Mesías. Si Jesús sabía que no era Dios, pero decía serlo, entonces era un mentiroso. Además, sería un hipócrita y un deshonesto porque decía a los demás que debían ser honestos y les pedía que confiaran en él su destino eterno. Un impostor que se hiciera pasar por Mesías habría querido tener poder y honores, ser coronado rey de Israel, pero Jesús hizo todo lo contrario. Él no quería serlo, evitó que le nombrasen rey en varias ocasiones. La afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios le llevó a ser crucificado. Si Jesús fuera un farsante, nunca habría arriesgado su vida de esa manera, salvo que estuviera loco. Algunas personas que trataron con Jesús pensaron que estaba loco o endemoniado. Hay algunos tipos de locura en los que las personas son coherentes la mayor parte del tiempo y tienen seguidores que los consideran genios, pero en realidad sufren trastornos mentales. Quizá Jesús padeció de teonomanía, un tipo de trastorno mental donde la persona cree ser Dios. Además, él le añadiría la uromanía, que es cuando alguien cree tener un origen celestial. Y también el delirio de Minion, donde se cree tener un parentesco real. Y Jesús creía ser el Mesías Rey. Todos estos son trastornos asociados al delirio de grandeza, donde la persona exagera su importancia. Debemos preguntarnos si es posible que Jesús padeciera alguno de estos trastornos. Las personas que presentan delirios de grandeza sufren patologías como esquizofrenia o trastorno bipolar. Además, tienen un carácter inestable, desequilibrado. En un momento pueden tener la autoestima por las nubes y al momento siguiente sentirse en el abismo. Esto acompañado por un fuerte sentimiento de inseguridad personal también. Jesús, sin embargo, presenta un comportamiento seguro, estable,
y sin afán de superioridad. Si comparamos a Jesús con los mentirosos, lunáticos o delirantes, Jesús destaca por tres cualidades que estos no tienen. Primero, por su sabiduría práctica. Jesús tenía la habilidad de leer el corazón. Segundo, por su amor profundo hacia las personas. Las hacía sentir aceptadas y perdonadas. Y tercero, por su habilidad para asombrar. Él respondió con sabiduría y elocuencia a preguntas tentadoras. Cuando los alguaciles fueron a apresarlo, se quedaron tan impresionados con sus palabras que regresaron a los fariseos sin él y diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esto nos muestra a un hombre con un discurso perfectamente coherente y con una sabiduría que impresionaba a cualquiera que lo escuchara. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Jesús era impredecible y creativo. En cambio, los mentirosos y los delirantes son obtusos y predecibles. Las personas con algún tipo de perturbación mental no pueden tener una conversación lógica durante mucho tiempo. Sacan conclusiones precipitadas e irracionales. No pueden o les es muy difícil relacionarse correctamente con otras personas. En cambio, Jesús tenía una relación constante y profunda con personas de todas las esferas de la vida, desde dirigente hasta el más humilde leproso. En Juan 10:20 se dice que muchos decían que Jesús estaba endemoniado y también que estaba loco. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Lo dicen porque Jesús está hablando de su muerte y además está hablando de su resurrección. En ese mismo contexto, también hablaba de que tiene otro rebaño diferente al pueblo hebreo. Sin lugar a dudas, hería el orgullo nacional y querían desprestigiar las palabras de Jesús, menoscabando su autoridad. Jesús no está solamente diciendo que Él es el Salvador y el Hijo de Dios. Sus palabras están respaldadas por sus obras. Los actos de bondad, el reconocimiento por los desamparados, los invisibles, y los milagros que Jesús realiza a favor de ellos, respaldan su declaración cuando asegura ser el Mesías. Algunos creen que las sanaciones de Jesús eran por el poder de la fe, porque ciertamente hay poder en la fe. Incluso cuando Jesús curaba a la gente, a menudo decía que su fe le había sanado. Pero Jesús claramente tenía la capacidad real de sanar. Una persona puede imaginar que su visión ha mejorado, pero las sanaciones de Jesús no eran las que se ven como colofón final de un programa evangelístico donde la gente tira sus gafas o dicen que su dolor de espalda se ha ido. Jesús curaba a los leprosos que habían perdido los dedos de los pies y de las manos. Jesús curaba a ciegos, personas que jamás habían podido ver. Este no es un efecto placebo. Y por supuesto, cuando Jesús resucitó a los muertos, la persona muerta no estaba teniendo pensamientos positivos que le ayudaran a volver a la vida. Así que los milagros de Jesús van mucho más allá de cualquier enfermedad psicosomática. El carácter de Jesús era cariñoso y se preocupaba mucho por las mujeres y los niños que no eran considerados importantes en la época. Se compadecía de las personas que sufrían, pero no dejaba que ese sentimiento le paralizara. Las multitudes le seguían e incluso le adoraban, pero él siempre se mantenía equilibrado, sin ego. Se encontraba con el necesitado allí donde estaba y le ayudaba. No buscó su gloria. No es un impostor. Al contrario, vivió una vida de sacrificio por los demás. Era un maestro incomprendido por todos, su familia, los religiosos, el pueblo, aun sus discípulos. Para hacer la gran obra del Mesías,
Todos esperarían que tomase como discípulos a hombres relevantes, principales, como ricos, intelectuales, poderosos, gente influyente para iniciar un gran movimiento. Pero Jesús toma a sus discípulos de entre la gente humilde. Su círculo de colaboradores son personas sencillas. Nadie realmente entendía su forma de actuar. Rodeado de gente, estaba solo. Jesús tenía el carácter más equilibrado y saludable que cualquier persona que yo haya conocido. Incluso cuando soportó la tortura, el engaño y el abuso. Siempre mostró autocontrol, paciencia, capacidad de adaptación y resiliencia. Estas cualidades son muy significativas en las personas psicológicamente sanas. Es interesante que la gente busque pruebas de que Jesús es el Mesías. Yo diría lo siguiente: la prueba está en la experiencia. Puedes decirle a alguien que Jesús es el Mesías, pero hasta que no lo acepte con fe, porque esto solo funciona con fe, nunca podrá experimentarlo. Aunque aprendas todo sobre la natación, no podrás nadar hasta que no te mojes. Tienes que meterte en el agua. La personalidad de Jesús era atrayente, no solo para el pueblo, también para los dirigentes y personalidades de alto rango. Incluso sus enemigos quedaban cautivados por su mensaje. La mente aguda y elocuente de Jesús, su forma de ser compasiva y equilibrada hasta en las situaciones más críticas, han atraído a millones de cristianos a lo largo de los 2000 años. El impacto en la historia del mensaje de Jesús y sus milagros, las profecías cumplidas en su vida y su resurrección, todo esto permanece como testigos de que su afirmación de ser el Mesías y el Hijo de Dios es real. Muchas personas no están dispuestas a considerar la posibilidad de que Jesús sea realmente quien decía ser. Estamos metidos en un problema, y estamos metidos en un problema grave a consecuencia del pecado. Nos hemos separado de Dios. La criatura creada ha roto su relación con el Creador. Los seres humanos son imperfectos. Sus vidas están afectadas por el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Todos terminan en la muerte. Esto es el resultado del pecado. La ley de Dios no puede ser abolida. Y los pecadores son condenados por ella. Pero su Creador trata de salvarles. El Dios del cielo preparó un plan de rescate. Él moriría por ellos. Él recibiría el castigo como nuestro sustituto. El plan divino de la necesidad del Mesías fue establecido por Dios antes de la creación del planeta Tierra y de sus habitantes. Ese plan se basaba en poner en riesgo a Dios mediante la figura del Mesías. La misión del Mesías era tan importante que no podía encomendarse a nadie salvo a Dios mismo. Pero Dios no podía morir. La única forma de lograr esto era haciéndose hombre. Se sometió a su propia creación al morir por ella. Esto nos muestra que Jesús nos ama con un amor supremo e insondable. Su muerte no fue tan solo la muerte de un buen hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Mesías vino a ofrecer vida al corazón humano roto. Hay unos 8.000 millones de personas en este planeta. La gran mayoría de ellos no encuentran solución para sus corazones pecaminosos. No pueden ver al Dios en este mundo. No tienen esperanza más allá de la tumba. Eso es lo que el Mesías nos ofrece, y nadie más puede hacerlo, solo Jesús. Jesús vino como el Mesías para mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Él dijo: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Así que vino a mostrarnos que Dios es un Dios de amor. Muchos, cuando leen el Antiguo Testamento, piensan que Dios es vengativo y severo. En el pasado, hace 2000 años, la mayor parte de la gente tenía una imagen de Dios distorsionada, y los líderes religiosos no reflejaban para nada el verdadero carácter de Dios. Solían retratarlo como un ser austero, exigente, crítico,
crítico y muy severo. Vemos en Jesús que Dios es realmente un Dios de amor, que odia el dolor y el sufrimiento. La Biblia nos dice que vino a enseñarnos cómo vivir. El Mesías vino a vivir una vida que sirviera de ejemplo para nosotros. Las Escrituras nos enseñan que debemos caminar como Él caminó. Además, vino para ser el sustituto para morir por nosotros y tomó el castigo que todos merecemos. Así, la ley de Dios es respetada, solo que el castigo de todos es colocado sobre el Mesías. Y el Mesías lo que hace es restablecer, volver a unir y, por lo tanto, darnos la seguridad de que somos salvos. Si Jesús fue realmente el Rey Mesías, ¿por qué no se ha cumplido la promesa de un reino restaurado? Decir que Jesús debía cambiar el mundo es no entender su misión. Él no vino a imponer el cambio. Si alguien se pregunta por qué el mundo no ha cambiado, bueno, eso depende de nosotros y no de Jesús. Él vino a ofrecernos la vida. Depende de nosotros decidir si queremos esa vida. Jesús vino. Habló a pecadores a los que les decía, vete y no peques más. Él enseñaba a la gente cómo tener un corazón renovado. Un hombre vino a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió. Jesús le hizo una oferta. No vino a imponer nada a nadie. La mayor parte de las veces, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento hablan de la obra global del Mesías. Su advenimiento, su obra de restauración en el hombre y su gobierno justo y eterno sobre todas las naciones de la tierra. En realidad, no todo ocurre al mismo tiempo. La Biblia lo explica así para dar una visión de la obra completa del Mesías. La obra de redención del hombre abarca toda la historia de la humanidad. En la Biblia se nos presenta un resumen por parcelas y hay que recoger todas las piezas del puzzle para tener el cuadro completo. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de los sufrimientos y la muerte del Mesías. Otras partes de la Biblia hablan de su segunda venida para rescatar a aquellos que son salvos, otras del reino eterno y celestial. No todo ocurre al mismo tiempo. Jesús lo explica con parábolas. Él fue a su campo a plantar y volverá para cosechar. Así lo dice en la parábola del sembrador, o con la parábola de la higuera estéril, el trigo y la cizaña, etc. Jesús vino hace 2000 años para sembrar en el mundo la buena semilla, el Evangelio. Y nació la Iglesia cristiana. Y promete que regresará para recoger el fruto en el día de la siega. Las profecías que describen el nacimiento, la vida y la muerte del Mesías, se han cumplido con una exactitud extraordinaria y no es posible que sea fruto de una casualidad. Eso nos da la seguridad de que las profecías del mañana también se van a cumplir. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. En Apocalipsis 19 aparece como un rey majestuoso que regresa a la tierra. En su mano tiene una hoz aguda. ¿Por qué? Es el día de la siega. Cuando regrese, espera ver espigas llenas y árboles llenos de fruto. Su reino es diferente. No consigue extender sus dominios mediante la violencia y la imposición, como lo hacen los reinos terrenales. No será un rey egoísta o débil que no consigue establecer cambios. Él es el rey divino que trae un mundo nuevo donde reinan el amor, la justicia y la paz, el reino de Dios. A lo largo de un periodo de 1500 años, 40 autores del Antiguo y Nuevo Testamento escribieron sobre el Mesías de una forma coherente. No hay contradicciones entre ellos, se complementan y lo más importante, todas las profecías que hablan del Mesías se cumplieron con exactitud en Jesús. Estamos buscando pruebas de que Jesús era el Mesías. ¿Puede alguien realmente probarlo? No creo que se pueda probar totalmente, pero hay muchas evidencias de ello. Creo que la evidencia lógica apunta en una sola dirección. La Biblia deja muy claro que Jesús es el Mesías. ¿Pero es eso una prueba en sí misma? Bueno, es una prueba para mí.
Puede que para otra persona no lo sea, pero cuando comienza a tener una relación con Jesús, cuando empieza a leer la Biblia, cuando empieza a entender las promesas, cuando ve cómo se han cumplido las predicciones que Dios ha hecho, creo que entonces descubre que esta es la prueba de que Jesús es el Mesías. La figura y las enseñanzas de Jesús establecieron un nuevo orden de cosas radicalmente diferentes. Era todo lo opuesto a un rey terrenal. Un rey que en lugar de ser servido, él viene para servir. Que en lugar de asegurar su dominio en la tierra, puso su trono en la cruz. Alguien que en lugar de conquistarte por la fuerza, te conquista con su amor. Un reino donde ganas tu corona solamente cuando te has olvidado de ti mismo. Jesús extendió un puente sobre el abismo que había entre Dios y el hombre y abrió un camino para que podamos conocer a Dios y acudir a Él. Hacer una investigación personal y libre de prejuicios puede requerir cambios que no siempre son fáciles, pero encontrar la verdad debería ser siempre la prioridad. Tan solo se han presentado algunas de las evidencias acerca del hombre que estaba predestinado a morir desde la fundación del mundo. Mientras que para algunos la evidencia presentada dará por concluido este caso, para otros esta investigación quedará como un caso abierto. El hombre que debía morir. Hay un Mesías. No tenemos que buscarlo en el futuro ni en el pasado. No tenemos más que mirar en la Biblia y decir gracias, Dios. Él ha respondido a esto, a la pregunta de consecuencias eternas. ¿Es Jesús el Mesías? Sé que lo es. Creo que si estudias la Biblia con un corazón dispuesto, llegarás a la conclusión de que efectivamente Jesús es el Mesías.